La democracia en República Dominicana tiene oportunidades de mejora. Recientemente estuvimos enfrentados el honor de invitar a Salvador Holguín. Como ustedes muchos conocen, Salvador Holguín es un periodista, locutor, abogado de la República y comunicador. Incluso es dueño de un canal de televisión que se llama Hilando Fino TV. Ese comunicador tuvo durante casi un año una situación judicial con la diputada Yomaira Medinas, diputada hermana del presidente de la República, y en su momento fue presidenta de la Cámara de Diputados. Ese conflicto judicial terminó en una sentencia de 7 millones de pesos a Salvador Holguín por difamación e injuria. Él se había quejado de que los medios de comunicación le habían cerrado las puertas para él expresarse y para dar su parecer. Nosotros, en Enfrentados, le abrimos las puertas. E hicimos un programa de 2 horas donde invitamos dos juristas para que estuvieran en el panel con nosotros junto con sus abogados de la defensa. Y invitamos a Ivo Sánchez, que es un abogado que fue incluso fiscal. E invitamos a Manny Sierra, un abogado también prestigioso y además periodista. Con él estuvo su abogado, el ex procurador César Céspedes, perdón, Víctor Céspedes, y además otro de los abogados de la defensa de este excelente comunicador. Esto pasó en ese programa, le traje una pequeña muestra, porque el programa duró 2 horas y media, y le traje una pequeña muestra de cómo se comportó el programa y de algunas de las cosas que se vieron en este programa. Adelante, señor director. Ustedes saben que Salvador Holguín, durante esa temporada, el director de la policía, el mayor general Nelson Peguero Paredes, fue director. Casi semanal tenía pareceres contrarios a la gestión de Nelson Peguero Paredes. Yo soy amigo de Nelson Peguero Paredes y soy amigo de Salvador Holguín. Y me laceraba ver a estos dos amigos, de alguna forma, contrarios. Y hablé con ambos y le pedí que me permitieran sentarlos a los dos, comer con ellos, presentarlos y que hablaran. Antes de pasar todo esto, lo que pasa es que el génesis la gente a veces no lo conoce, solo ve el iceberg, la punta del iceberg. Hay una foto que le voy a pedir al señor director que la ponga, porque esa reunión almuerzo no solo estuvo Peguero Paredes, ahí estuvo el inspector general de la policía en ese momento, el Sarita. general Cabrera, Cabrera Sarita. Cabrera Sarita, y en ese momento el relacionador público de la policía, el general Nelson Rosario. Nelson Rosario, que luego fue consultor jurídico Así es. de la jefatura de la policía. Y estuvimos ahí. Mi intención fue que ellos se conocieran, dirimieran las asperezas. Yo entendía que el mayor general Peguero Paredes no era, como mucha gente decía, que estaba haciendo una jefatura, una mala jefatura. Lo que pasa es que llega y empieza a hacer recortes. Aquí habían gente que tenían policía para pasear los perros y bañarlos. Aquí habían gente que tenían policía para ir a los supermercados a comprar compras de queridas incluso. Y el general Pedro Paredes, cuando llega, empieza a recoger su tropa porque la tropa le hacía falta al país en las calles. Eso trajo disgusto. Pero también había un desorden con la asignación de combustible en la Policía Nacional. Y el general, mayor general Pedro Paredes, empieza a hacer recortes a los que no son policías, que tienen asignación de combustible, empieza a quitárselo. Eso trajo disgusto. Muchos de ellos comunicadores. Y es ahí, en ese enfrentamiento de medios de prensa, de empresarios de medios de comunicación y de políticos, empiezan a hacerle la cama al mayor general Peguero Paredes. Y es cierto que en ese momento también había una alta delincuencia en el país. Es en ese escenario que suceden estos hechos. Hay otro video
donde Salvador Holguín dice que Yomaira compró la justicia y la mayoría de la prensa para condenarlo y censurarlo en los medios de comunicación. Salvador, ¿cómo se produce este video o esta comunicación tuya? Bueno, primero es bueno precisar, y si me pueden poner la foto del almuerzo nueva vez. Adelante, señor director. Que a petición de Mariano Abreu me pidió aceptar un almuerzo con el Así director es. De la policía. ¿Y yo qué hice, Mariano? Aceptaste. Accedí de inmediato. Y él también. Y ahí estamos sentados. Tranquilo. Porque mandó fue una iniciativa señal. Mía, no sí. fue ni tuya ni de él. Así es. Pero ahí estamos mandando una señal de que no era personal lo que estaba Salvador Holguín pensando en el país, como siempre ha sido mi estilo comunicacional. Entonces, gracias, señor director. Yo, después que en la Corte de Apelación me ratifican la sentencia tal cual, ni la verificaron, ni nada. Lo mismo que dijo a la primera instancia, eso mismo es lo que va. Porque hay un guión con esto, es perseguir, es aplastar, es callar, es quitar del medio comunicacionalmente al periodista Salvador Holguín. Porque no es gracioso, no es bocina, no está a favor de la corrupción, del lavado, del narcotráfico, de que estén dilapidando los recursos del Estado, de que se estén repartiendo los recursos del Estado. Entonces, como Salvador Holguín no accede a bajar la guardia en las denuncias de corrupción, droga, lavado, entonces hay que buscar la manera de frenarlo. Y en el Palacio Presidencial se decidió que la forma de frenarme era una sentencia condenatoria ejemplarizadora. Bueno, en prima fase lo han logrado, condenado a 7 millones por algo que no dije y que lo estamos demostrando en el día de hoy en este programa histórico. Quedará para la historia. No importa lo que pase de aquí en adelante, porque estamos escribiendo la historia. Aquí estamos presentándole al país el mundo de que Salvador Holguín no tocó ni con el pétalo de una rosa a esa distinguida dama. Pero falta más. Vamos. Ahí vimos eso que ocurrió. Es más largo. Ustedes lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, este programa. Pueden también buscarlo en Hilando Fino TV o pueden buscarlo en Hilando, en el Nuevo Diario TV, tanto en las redes sociales de Facebook como en sus canales de internet. Es una pena. Hoy se encuentra también Marino Zapete sentado en los banquillos, los acusados también por difamación. Y el periodismo, la comunicación en este país cada día se hace más complicada ejercerla. Porque si usted no está de acuerdo con el gobierno, si usted dice cosas, pues el gobierno trata de arrodillarlo. En el caso de Salvador Holguín, hizo un comentario de alguien, Eric Gutiérrez, un periodista de Estados Unidos, dominicano, porque vive en Estados Unidos, que hizo esa aseveración irresponsable, una aseveración falaz, diciendo que el exdirector de la policía, Peguero Paredes, tenía un romance con la licenciada Yomaira Medina, cosa que no es verdad. Esa gente son amigos, sus familias son amigos. Y Salvador lo que hizo fue un comentario diciendo que eso había que salirle al frente, que él no creía eso, que se estaba diciendo eso en los medios. Y al final quien paga la cuava es Salvador Holguín. Es una pena que haya llegado ahí. Y una cosa absurda porque al que lo dijo nunca lo acusaron ni lo llevaron al banquillo los acusados. Que además de eso, hizo un video después diciendo que él no entiende por qué es a Salvador que lo sientan en el banquillo cuando fue el que lo dijo. Él mismo hizo un video. Pero aquí el comentario, ¿no? Hasta aquí el comentario, usted hace su propio juicio. La democracia necesita libertad de prensa. Y si se cercena la libertad de prensa, la democracia sufre. Esta es mi opinión pública. Continuamos con Imagen Pública Televisión.